Es la bienvenida a todos los estudiantes que están congregados hoy en todos los centros de la UTPL y mostrarles también mi gratitud y mi alegría por poder estar hoy con ustedes por esta vía que nos permiten los medios de audiovisuales, porque considero a esta universidad como de mi familia. Y es que llevan ya 15 años, nada menos, acogiendo pues algunos de mis libros, la mayoría, no solo acogiendo, sino publicándolos ahí. Y hoy el tema que nos congrega no es desconocido para muchos ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, porque hace 15 años, en el año 2000, se editó en esa universidad, tuvo acogida una nueva edición, Pedagogía del Dolor. En ese texto yo había vertido, digamos, parte de mi experiencia personal en este importante tema del dolor y del sufrimiento humano. El origen del texto que están ustedes estudiando ahora, El dolor del amor, tiene, digamos, como base, como idea, complementar aquel mencionado Pedagogía del Dolor. ¿Por qué? Porque yo había tratado el tema del dolor en términos genéricos, simplemente habiendo incluido un capítulo en el que quise tener muy presente el tema de la vida santa, de la vida heroica. Pero no me había centrado específicamente en él. Es por esto que cuando el Seminario Diocesano de Málaga en 2006 me pidió que pronunciase la lección inaugural del curso académico 2006-2007, pensé que probablemente mi mejor aportación, quizá la más interesante, puede que incluso novedosa, fuera tratar el tema del dolor en la vida santa, pero no solamente, sino compararlo con lo que acontece en la vida ordinaria. Este ha sido el origen, simplemente para mencionar, de este texto que tienen y que habrán constatado ya que tiene un lenguaje crudo, porque es que el dolor, el sufrimiento humano es así y hay que verlo pues con la crudeza que tiene. Pienso yo, no cabe ponerles adornos ni otro tipo de adjetivaciones porque ya tiene suficientes en sí mismo. ¿Por qué el examinar el sufrimiento y el dolor en la vida santa y compararlo con la vida ordinaria? Bueno, pues porque creo que al tratarse de un hecho universal, de un algo que no se puede soslayar, que tarde o temprano llega a la vida de cada uno, me interesaba examinar exactamente en qué se diferencia una persona, como he dicho antes, que se haya propuesto alcanzar la santidad, pero que lo haga en un sendero plagado de enfermedades, de condicionantes, de sufrimientos, en relación con otra persona que, bueno, puede haber hecho de su vida también un sendero de heroicidades cotidianas, pero el plus que añade quien sufre, quien padece enfermedades, por ejemplo, tiene una cierta limitación, pues no lo tiene esa otra persona que disfruta de la salud, que es un bien. Y esto es lo que he querido plasmar en este libro, que tiene tres partes, que vamos a ir viendo en este PowerPoint que he preparado. Y comenzamos con el frontispicio del texto, que es una reflexión de Fernando Rielo, fundador, como sabrán, de las misioneras y misioneros identes
institución religiosa a la que pertenezco. Se llama El dolor del amor porque ahí, en esta apreciación suya, que también brotaba de su propia experiencia, deja claro que es Cristo el que da ese sentido al dolor, tratándose de algo, como bien sabemos, que no tiene sentido. El dolor no tiene sentido. Simplemente recordar la semántica que hay entre dolor y sufrimiento, ya vamos avanzando, porque no tenemos mucho tiempo y me gustaría poder sintetizar de algún modo las partes que yo juzgo más importantes de este texto. Ahí está, ¿no? El dolor del amor, Cristo dándole sentido y los que se han propuesto la santidad viviendo con una nobleza, con una honestidad, con una grandeza inmensa, lo que les toque vivir, pero unidos siempre a esa pasión de Cristo. Entonces, claro, cuando uno comienza a leer un libro como este y termina, y lo termina, puede llegar a pensar que el dolor, tal como lo han vivido estas personas de vida santa, pues no es algo alcanzable, que esté al alcance de cualquier otra persona, ¿verdad? Sino que piensan que se está hablando de una especie de superhéroe, de algo que está muy por encima de las posibilidades que podamos tener, lo cual no es cierto. Y aquí está este primer matiz que me gustaría subrayar, que estamos hablando de un hecho real, no es ficticio, no es una entelequia, no es algo puramente teórico. Y entonces, en cuanto a que estamos hablando de personas reales, eso quiere decir que es factible, que empíricamente se ha constatado que han vivido todo esto. En consecuencia, podemos tomarlos como modelos para nuestra vida, porque efectivamente, si ellos, seres de carne y hueso como nosotros, padecieron una serie de deficiencias y a pesar de todo no mermaron el esfuerzo que debían hacer en aras del amor a Cristo y a su prójimo, entonces nosotros también podemos hacerlo. Y hablo del dolor en este texto porque, aunque es verdad que el sufrimiento abarca otros matices psicológicos o que llevan una gran carga psicológica, social, económica, porque el sufrimiento es muy amplio, no simplemente sufre el que padece una enfermedad, pero me parecía que el dolor de las enfermedades, el dolor al cual se añaden esos otros sufrimientos o algunos otros sufrimientos que pueden tener otras personas que no padecen enfermedades, pues también acentúa o hace que sea conmovedor una vida de ofrenda en esas circunstancias. O sea, porque además el dolor físico pues suele llevar, como ya han visto en el libro, yo he ido matizando esto, suele llevar otros matices añadidos muy importantes que van apareciendo, le van apareciendo a la persona que padece enfermedades, padece cronicidades, van apareciendo de un modo que jamás se lo hubiera podido imaginar, como otras muchas sensaciones, temblores, miedos, etcétera. Pero ¿qué aporta? ¿Qué es lo que aporta a alguien que es, lo englobamos dentro de la vida santa, de la vida heroica, tantos seres anónimos que están viviendo esta experiencia? Bueno, pues en estos tres aspectos que aparecen en el libro, primero, presencia del dolor, que es muy simple, es esa universalidad, es un hecho que tarde o temprano nos va a llegar, que tiene tantos matices y que por tanto llega a la vida nuestra cuando
cuando sea, ¿no? En el momento que sea, pues interesa siempre traer a nuestra vida este hecho al que la misma sociedad le suele dar la espalda, que es lo curioso, o sea, que tratándose de un hecho universal, una gran parte de la sociedad es capaz de dedicar espacios en su vida cotidiana a hablar de otros temas intrascendentes que no tienen ningún valor o no tienen el valor que tiene este, porque no estamos educados para afrontarlo cuando nos llega, y sin embargo, pues se elude, se le da la espalda, porque además se contrapone a una sociedad en la que se da realce a la belleza, a la juventud, a una serie de peculiaridades que se cree o se entiende dentro de ese prejuicio también del que va adornado el dolor, salvo para quien lo ha vivido en carne propia, se le da pues menos valor o se le esconde o se le trata de disfrazar de miles de formas. Y por supuesto, pues se le huye por completo, ¿no? Claro, lo sorprendente es que ante esta presencia del dolor, pues los santos, los de esta vida heroica, estos que con su vida permiten mostrar al mundo entero que junto con esas debilidades, esas flaquezas que han tenido, como todos los seres humanos las tenemos, añadidas a las limitaciones físicas, psicológicas y todo, repito, lo que conlleva, por ejemplo, pues una enfermedad de cierto alcance, han sido capaces de compartir lo mejor que tenían sin mermar todo el esfuerzo que hubieran podido poner. Para ellos el dolor ha sido motivo de bendición. Qué sorprendente, ¿verdad? No se han quejado, no han hecho un uso fraudulento de esa experiencia, no se han dedicado a hablar de las enfermedades que podían padecer por sistema, no han protagonizado, han querido ser protagonistas en su entorno más inmediato de nada, para decir, por ejemplo, hombre, es que yo creo que soy una persona que me merezco una serie de respetos porque fíjense en qué condiciones estoy llevando a cabo mi día a día sin mermar lo que tengo que hacer, equiparándome a una persona sana cuando la diferencia es abismal en todos los sentidos, ¿no? Hay otro hecho en esta presencia del dolor, que es el juzgar como felicidad todo lo que es bondadoso para nuestra vida y juzgar como dramático lo que no lo es. Curiosamente, para estos héroes cotidianos, su felicidad radica en el amor y la entrega que tienen hacia los demás. Sufren por y para los demás. Son idénticamente igual en los padecimientos que cualquier otro ser humano. Tienen miedo, tiemblan, se pueden conmover ante un determinado diagnóstico funesto, pueden temblar incluso ante la muerte. No pasa nada, esto también lo vivió Cristo en el huerto de los olivos, pero acogen todo eso que les llega a su vida, lo reúnen, vamos a decir así, y lo ponen a los pies de Cristo. Esta es la grandeza, esta es la novedad, esto es lo hermoso, lo esperanzador, a mi modo de ver, que nos ofrece la vida santa. Que aunque sean similares en sus padecimientos físicos, por ejemplo, a los demás, no lo son a veces en el modo de encararlo, ¿no? Cuando hablamos en términos de solidaridad, por ejemplo, pues sabemos que hay cooperantes en el mundo que han perdido la vida y sabían cuando iban a un lugar de misión que eso les podía suceder. Pero resulta que estos héroes cotidianos, repito, los santos, las personas de vida martirial, porque ya es un martirio, ¿no?, vivir con todo esto, que puede conllevar pues la suma de enfermedades con los constantes ires y venir, idas y venidas a los hospitales,
pues se entregan a sí mismos y cuesta muchísimo entregarse a uno mismo, exigirse lo máximo a uno mismo cuando padece, por ejemplo, pues ciertos dolores con una intensidad que no le abandonan. No vuelven la vista atrás, los santos nunca han vuelto la vista atrás. No han entendido siempre que la llamada a la santidad era algo irreversible para ellos, lo han querido así y han interpretado lo que les ha acontecido a la luz de la fe. Hay en este sentido, en el dolor, un elemento creativo, un elemento activo que reporta muchísimas bendiciones a la humanidad, ¿no? Muchas. En esta vivencia del dolor y el juicio sobre el dolor, como veremos luego, voy pasando aquí para que vean que esta contraposición a la hora de asumir el dolor entre creyentes y alejados de la fe, tenemos que la fe es un componente esencial, pero es insuficiente. Me llamó mucho la atención cuando leí El niño que jugaba con la luna, el caso del padre Aimé Duval, un sacerdote que, bueno, pues tuvo una experiencia muy complicada en su vida y quisieron tenderle la mano y no la aceptó inicialmente. Creyó que con la fe tendría suficiente. Creo que este es otro matiz interesante porque ya se sobreentiende que una persona que está... se ha propuesto alcanzar las más altas cotas del amor para llegar a la unión con la Santísima Trinidad, no escatima esfuerzos para nada, pero hay que tener en cuenta el grado de humildad que nos exige este tipo de vida, esta decisión que se toma en un momento dado cuando uno siente la llamada de Cristo y que podemos dejarnos llevar en un momento dado por una serie de debilidades o flaquezas o tendencias que no podemos precisar inicialmente, pero que van apareciendo. Bueno, pues él, digamos que tuvo como un alarde de autosuficiencia, seguramente inconsciente, pero la tuvo. Y cuando se dio cuenta de que había iniciado un camino muy peligroso y prácticamente sin retorno, esta persona valoró de otro modo la fe, pero también el que dentro de esa fe era precisa la ayuda que le prestaban los demás y se dejó ayudar. Y él, en una obra autobiográfica, lo hizo constar así. Bueno, pues por tanto tenemos que el acompañamiento es importantísimo, no solamente la fe, que también, ¿no? Bueno, el dolor, por supuesto, para que no haya dudas, no es causa directa y sine qua non para ser santo, ¿ven? Pero añade un plus a la heroicidad cotidiana. Es decir, no, naturalmente yo no he sostenido, hubiera sido un auténtico despropósito y además una falacia afirmar que alguien que sufre, pues simplemente con eso ya sería santo, ¿no? Porque hay personas que han llegado a la santidad y que no han tenido experiencia de dolor y de enfermedades, incluso pues más allá del final de la vida, ¿no? En los últimos momentos de su vida. Por tanto, no, ese no es el asunto que se dirime aquí, sino en esa heroicidad cotidiana. Dentro de cuando sobreviene una enfermedad o un diagnóstico funesto, es muy frecuente que las personas se pregunten por qué a mí, o un accidente, algo que sea grave, no un dolorcito de cabeza simplemente, ¿no? Sino algo que tenga envergadura. Muchas personas se preguntan por qué a mí. Yo ya en Pedagogía del Dolor planteé por qué no a mí. Bueno, pues los santos, para continuar avanzando y no quedarnos en lo que yo ya dije en aquella obra,
No se hacen este tipo de preguntas, no hay quejas, no hay lamentos, no hay búsqueda de culpabilidades, no hay rechazo, no reclaman derecho alguno. Yo tengo derecho, ¿por qué yo voy a tener derechos y otras personas no tienen derechos, ¿no? La enfermedad, este hecho natural, ordinario, que a tantas personas les llega en la vida, para lo único que debería servir cuando tienen esas envergaduras, esos visos de gravedad, es para que nos planteemos ¿por qué? ¿Qué me quiere decir a mí esto? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con esto que tengo en mis manos? Porque yo no soy una teórica del dolor, como muchas personas saben. Soy una vividora del dolor, así me declaro siempre. Y juzgo por ello que Dios ha puesto en mis manos un instrumento poderosísimo de impresionante alcance para hacer en mi vida y ayudar a otras personas a que puedan superar situaciones que puedan vivir dramáticas, porque creo que puedo acompañarles de un modo distinto a como lo hubiera hecho de no haber tenido esta experiencia. ¿Con esto quiero decir que quien tenga experiencia no puede acompañar a otro? Por supuesto que no. Pero cuando existe una experiencia, se pueden reflexionar y se pueden decir, y porque se viven, muchas cosas que de otro modo pueden pasar desapercibidas. Y por tanto, este libro y el anterior tienen en gran medida esta vivencia personal, ¿no? Y me quisiera, le pido a Dios, ¿no?, alcanzar esa santidad que alcanzaron esas otras personas añadiendo a su vida cotidiana las limitaciones que tenían. Pero bueno, pues en ese camino estamos. En esta respuesta al dolor, y es lo que quería decir ahora importante, que se busca con ese interrogante ¿por qué a mí? Y uno quisiera recibir respuestas de lo que le va a pasar y de si va a poderse sustraer a ello o de cómo lo tiene que afrontar, resulta que no hay respuestas. Las respuestas las da cada persona, ¿eh? Aquí tienen a esta criatura que está aquí en una calle y, bueno, pues como decía el gran teórico del dolor, Lerice, dice, solo hay un dolor fácil de soportar y es el dolor de los demás. Creo que esta reflexión de Lerice tampoco requiere mayor explicación. Aquí estamos en esta indigencia, esta conciencia del dolor, esta debilidad, ¿eh? Se preguntan por qué a mí, y ya he dicho yo, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué tengo yo que ser diferente de los demás? Lo dejo aquí ahora para dar este salto a la vivencia del dolor. Igual que cuando los padres traen un niño o una niña a este mundo, no tienen en sus manos un catálogo para saber cómo lo tienen que atender el primer niño o la primera niña, si vienen otros ya saben cómo hacerlo, tampoco existe un catálogo para saber asumir el dolor. No hay un catálogo para aprender a sufrir. Digamos que se aprende, si así puede decirse, sobre la marcha, ¿eh? A lo largo del día a día, haciendo como una especie de ensayo y error. Uno va viendo lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Pero sobre todo se propone convertir el dolor en algo santo. Y dentro de estos tres casos que hay respecto al dolor, que yo he mencionado también en la obra, que es la negación, que es muy frecuente, que se niegue, está la asunción natural, que eso es propio también, como han visto, de personas que no se proponen la vivencia de la santidad, pero la asumen con gallardía, con una gran valentía. Y después está el otro grado tremendo, estremecedor, para muchos incomprensible, de aquellos que por amor a Dios reclaman el dolor dentro de la vida santa. Y no hay masoquismo y no hay patología, solamente hay un reconocimiento de que Cristo, varón de dolores, entregó su vida por amor al Padre y por amor al género humano, por toda la humanidad, para redimirnos. Y entonces ellos unen ese dolor al dolor de Cristo.
como decía al principio. Entonces, la excelencia de la vida heroica está justamente en convertir la vida cotidiana en algo extraordinario. Esto que tienen que hacer lo convierten en algo sobrenatural por la forma de sublimar la tragedia cotidiana en la que viven. Por tanto, la excelencia de la vida heroica está en que, siendo el camino de la santidad un camino de negación, porque así lo estipuló Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, o sea, niéguese a sí mismo, contraríese. Entonces, si a esto se le añade toda la gama del dolor, del sufrimiento que lleva, el dolor físico, de sufrimiento a todos los niveles, ¿no? Porque moral, como decía antes, psicológico, espiritual, etcétera, dolerse tanto y a tantos niveles, pues el haber actuado personas así con tanto amor, con tanto desprendimiento, con tanto olvido de sí, con tanta abnegación, creo que no puede hacerse nada más que decir que son verdaderamente héroes. Por esto, y voy terminando porque quisiera dejar un espacio para que ustedes hagan preguntas, dado que conocen muy bien este libro. En el juicio del dolor, que me voy a detener ahora, voy pasando estas filminas para que vean que dentro de la complejidad del dolor en la vida heroica, simplemente a grandes rasgos, pues dentro de la convivencia, problemas, ¿no?, que pueden darse de personas que no nos entienden, que no comprenden a la persona que sufre, que piensan que pueden hacer más de lo que están haciendo, y otras dificultades diversas que en el caso de la vida santa pues son tremendas, porque tienen que estar, tienen la responsabilidad de su misión, por tanto tienen que estar o bien redactando textos, por supuesto caminando por el mundo, viajando por, o sea, caminando por estos caminos de Dios, viajando por el mundo, dedicando horas y horas a la atención a las personas que tienen bajo su amparo, promover las fundaciones, en fin, muchísimas dificultades que serían muy largas y complejas de explicar aquí, que no son propias de este tema, ¿no?, específicamente, pero que yo también las he mencionado y ya las conocen. Bueno, pues es todo esto, la suma de todo esto, indudablemente, es testifica la autenticidad de vida que tienen estas personas de vida heroica, ¿no? Bueno, las actitudes que hemos visto ya, discúlpenme que debería haber seguido el orden de las filminas, pero aquí les va quedando para que las tengan, esta alianza de gracia y determinación que indudablemente tiene que ver con el carácter de una persona, la determinación que tenga a luchar, la fuerza que ponga, el entusiasmo que ponga y que crea que Cristo le va a dar la gracia que precisa para hacer aquello que tiene que hacer, aunque su cuerpo le pida un descanso o le pida cosas que dentro del sentido común, dentro de la responsabilidad elemental que debe tener, las va a cumplir, pero no más allá de eso. Es decir, no va a utilizar la enfermedad ni el dolor para mermar aquello que tenga que hacer. Y ahí hay una alianza, por eso digo, entre gracia, la gracia que Dios nos da, y la determinación que uno tiene a no dejarse maniatado por eso que en sí mismo, pues muchas veces nos dejaría maniatados, ¿no? Bueno, la Madre Teresa de Calcuta decía que cuando el ser humano vive aquejado por el dolor, no se trata tanto de que tiene que padecer o purgar sus infidelidades, sino que es más bien que Cristo crucificado le besa el alma con su propio dolor. En este sentido, como ven, está muy cercana a nuestro fundador Fernando Rielo, ¿no? Ya lo expresa de otro modo, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, la fe y el amor en Cristo, este signo inequívoco de distinción ante el dolor, porque de otro modo, bueno, pues no se podía hacer la distinción, ¿no?, que yo he hecho. Entonces, la frontera entre la vida heroica y la vida ordinaria es esto, que se interpreta el dolor desde la fe,
se toma como don y gracia. Esto, una persona que no sea de vida heroica, pues qué va a decir, hombre, esto que me sobreviene es un don. Bueno, para un santo lo es, porque sabe que tiene un instrumento en las manos formidable para dar testimonio al mundo de lo que es la fe, lo que es la fe con obras. Dar sentido, da un sentido al sinsentido, es un activo, se siembra la misericordia porque es solidario y cercano a los demás seres humanos que padecen. No se convierte en una persona muy sensible, aunque no conozca a alguien, cuando sabe que sufre, experimenta, y esto es un universal también, experimenta piedad, misericordia por esa persona que sufre, lo lleva en su corazón y si tiene fe, por supuesto, lo lleva en su oración. Y además el dolor es un elemento taumatúrgico porque enseña y es purificativo porque nos depura de muchas cosas. O sea que está muy bien. Si lo tenemos que padecer, está estupendo porque verdaderamente nos convierte en hombres y mujeres de una pieza. Aquí Juan Pablo II, que evidentemente, como él había sufrido, como he sabido tanto, conocía muy bien este mundo, pues se sentía cercano a los médicos, al personal sanitario y, cómo no, a los enfermos. Y aquí lo hizo notar en su viaje a México en el año 1999, ¿no? Y, claro, como hacen todos, pues también el Papa Francisco se acercan a los más débiles, esos que Dios Padre, como nos decía una vez nuestro padre fundador Fernando Rielo, ama de una forma muy, muy singular, porque son sus débiles hijos. Bueno, y estamos ya en estos 4 minutos y voy terminando el juicio sobre el dolor, ¿no? Hay errores muy, muy comunes que nos solemos encontrar acerca del dolor, y que naturalmente siempre provienen de quienes no lo han vivido, ¿no? Pero me interesa mucho, como no tenemos tiempo ya en exceso, puntualizar el caso de la persona que es consciente del dolor y el que no lo es consciente. Por ejemplo, si alguien padece Alzheimer, pues ya está en un grado avanzado, no sabemos, nadie sabe hasta qué punto está sintiendo dolor físico, por ejemplo, no tiene a nadie que dude del estado en el que se encuentra, no tiene a nadie que se permita juzgar si puede hacer más o menos, naturalmente no se va a encontrar en la situación de tener que justificar por qué actúa de un modo o de otro. Es decir, el dolor, el consciente, se acentúa muchísimo más que el inconsciente, porque es ahí donde uno se plantea los porqués y porque es ahí donde se añaden otros matices muy sutiles al sufrimiento o dolor o padecimiento en conjunto que la persona está teniendo en ese momento. Y esto que yo he tenido en cuenta la particularidad de cada persona, porque no es lo mismo tener una enfermedad que tener varias, no es lo mismo haber sido mal diagnosticado, mal intervenido, no tener, como ha ocurrido dentro de la vida heroica, la vida santa, no haber tenido los medios que, por ejemplo, hoy día pues se cuentan para la mayoría de países del mundo, ¿no?, para poder asistir a las personas en situaciones muy concretas. Y todo esto pues hace que cuando se juzga la virtud en la vida santa, si además ha estado sembrada de todo esto, ¿no?, pues aún se le dé un mayor valor. Y lo grande es que no han utilizado nunca las enfermedades, los padecimientos, para faltar a la caridad, porque cuesta mucho, pero mucho, en situaciones de convivencia compleja, responder con la virtud
cuando se están padeciendo una serie de dolores. Piensen cuando uno le duele simplemente la cabeza, pues es muy difícil tener que atender ciertas responsabilidades. Bueno, pues no digamos cuando se tiene al lado o se puede tener al lado personas insistentes que no son fáciles de llevar. Y sin embargo, pues no han utilizado como estrategia su estado físico ninguna persona de vida santa, ninguna persona que ha alcanzado la santidad, ha manipulado esto para dejar, por un lado, de hacer lo que debería hacer, lo que podría hacer, porque lo máximo es todo lo que se puede, es ilimitado. Cuando se trata del amor a Dios es ilimitado, por tanto, yo no soy quien va a poner ningún techo porque no lo puedo poner. Y dado que el único juez es Dios, simplemente que vivamos pues esta cautela ante el juicio de los demás. Yo creo que no debería decir nada más porque como son personas que tienen el texto, si no lo han terminado de leer, lo van a leer, pues cualquier otro matiz que yo no haya dicho que está ya en el libro, pues lo verán. Solamente me queda recordar esta petición que personal, ¿no?, que he puesto ahí en el que aparece al final de esta obra, El dolor del amor, porque yo creo sinceramente que hay que tener un inmenso respeto por la persona que sufre, máxime si uno no ha padecido. Y que cuando se examinan los casos, tantos casos, ¿no?, como ven que yo he incluido aquí, de santos, de beatos, tantísimos, ¿no?, que he ido trayendo a las páginas del texto, pues indudablemente creo que todos estaremos de acuerdo en que lo que hay que hacer es mantener un religioso silencio ante el dolor. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formularme en este momento. Buenos días, con todos los compañeros, estimada doctora. Antes de nada, pues felicitándole por su exposición. Estuvo muy buena. Estamos en el centro de Tulcán, al norte del país de Ecuador. Quisiera saber, doctora, si el dolor y el sufrimiento siempre van juntos o en algunas ocasiones nomás. En algunas ocasiones sí, sí, lo que si tomamos como dolor, el dolor físico que yo he especificado, el dolor físico, el sufrimiento engloba el dolor, por tanto, quien padezca una enfermedad o haya sufrido la pérdida de un ser humano, haya sufrido un accidente, lo que es ese hecho universal que tarde o temprano nos llega a todos, sí conlleva siempre sufrimiento, indudablemente. Pero hay quienes sufren sin haber padecido dolor físico, por ejemplo, ¿no? O haber perdido a alguien querido. Por poner estos dos ejemplos, se puede sufrir simplemente porque uno no es estimado en el trabajo, porque cree que le están maltratando pues monetariamente, es decir, que la contraprestación que existe entre el trabajo de uno y lo que le pagan y la consideración, etcétera, no es proporcional. No sé si me explico. Pongo este ejemplo para que se vea que se puede sufrir por muchas cosas, pero que a mí en este libro lo que me ha interesado es el tema añadido del dolor físico de la enfermedad. Por esto, ¿no?, que ahí habrán visto en el texto, de que convivir, caminar, viajar, colocar en esta la cruz de Cristo en cualquier lugar de misión donde uno se sienta que ha sido llamado, pues es muy fuerte, porque es que el sufrimiento es fuerte, con el anejo del dolor, la enfermedad y la muerte, naturalmente, ¿no? Muchas gracias. No sé si ha quedado claro. Sí.
Buenos días, estimada doctora. También les saludamos de acá, de igual manera, del centro de Tulcán. También le quería realizar una pregunta, y es, ¿por qué es insuficiente la fe si es un componente esencial? No parece que le entendí bonito esa... Muy bien. Pues porque la fe a veces, la persona que cree, mejor dicho, tener fe, a veces puede no tenerla y no darse cuenta de que la está perdiendo o está poniéndose en un disparadero. Esto es lo que le pasó al padre Aimé Duval. Es un componente esencial, cierto, pero es insuficiente en el sentido de que estamos transitando por este mundo. Esto es una peregrinación. Santa Teresa de Jesús decía que la vida es una mala noche en una mala posada. Entonces, en este peregrinaje, la fe es un componente esencial, pero no lo es todo. O sea, esencial en cuanto a que no debe faltar, pero en ese transitar, si en un momento dado esa fe se debilita, y no es la primera vez que esto ocurre, porque, bueno, pues el dolor es atenazante, el sufrimiento lo es, y el no vivir experiencias con una humildad, en el sentido de sentirse indigentes, pero no solamente la indigencia ante Dios, sino ante los demás que le rodean, pues puede hacer que se subestime uno y desestime, por tanto, la ayuda que le pueden prestar los demás. Y si en ese momento la fe no está actuando como un activo, como debe de ser, sino que no le sigue la obra, no hay una ecuación perfecta entre esa fe y el proceder cotidiano, pues se puede ir a un disparadero. Y esto le pasó al sacerdote padre Aimé Duval, el que he dicho del niño que jugaba con la luna, que es como se llama esta obra autobiográfica suya. Es decir, él, cuando le quisieron tender la mano, les decía: no se preocupen, yo tengo a Jesús. Pero bueno, esto fue teórico para él. Si hubiese sido real que tenía Jesús, no es que no fuera real. Quiero decir, si lo hubiera vivido conscientemente, si lo hubiera sido consecuente con este tengo a Jesús, pues entonces sí, pero como no lo fue, pues se fue para abajo, y claro, los que le querían ayudar, pues se quedaban fuera de su alcance, hasta que él se dio cuenta de este detalle, que no se puede desestimar el dolor de los la ayuda de los demás. Si no queda claro, pues lo explicaría de otra manera. Muchas gracias. Doctora, tengo una pregunta. Hola, buenos días desde Nueva York. Tenemos una pregunta de un estudiante, por favor, si es tan amable. ¿Procedemos a hacer la pregunta? Sí, sí, claro. ¿Por cómo no? Doctora, muy buenos días. Sinceramente, para mí es un gusto. Mi nombre es Ángel. Cuando leí el libro, realmente me llenó de mucha gratitud, de mucha nobleza, el ver tanto ejemplo y cómo usted va describiendo esa parte fundamental que hace que los seres humanos nos vamos robusteciendo de esos conceptos. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el dolor se puede transformar en sufrimiento? ¿Nos podría graficar con algún ejemplo de los cuales usted tiene muchísimos, por favor? Muchas gracias. Sí, gracias. El dolor transforma el sufrimiento. El dolor lo que hace es transformar a la persona, no el sufrimiento. Lo que pasa que cuando se sufre por amor a Cristo, entonces se sobrellevan de otro modo las penalidades. Esta es la experiencia de los santos. No es que se transforme, sino que, como ya he dicho, cada persona da la respuesta al dolor, porque no existen respuestas. Es cada ser humano, cuando le llega el momento, quien tiene que darlas.
Y naturalmente, si sublima esa situación, que no por sublimarla deja de estar ahí, pero si lo sublima en su forma de afrontarlo, de asumir el día a día, de no utilizarlo, de no utilizar la situación limitante que pueda tener más allá de lo que los médicos le indican y de lo que es estrictamente razonable, pues se irá dando cuenta de que le surgen hasta alas, está pudiendo hacer infinitamente más cosas de las que pensaba que podría hacer. Yo creo que esto es muy importante, porque, por ejemplo, se ha considerado con mucha frecuencia lesiones como pueden ser el dolor incapacitante, que es ese cansancio, esa cronicidad. Y bueno, yo he constatado en muchos casos que aun en medio de todo esto, el dar un paso más siempre, confiando en esa gracia de Dios, hace que las personas lleguen al casi lo inverosímil, ¿no? Porque, bueno, pues no nos pone Dios, vamos a decir así, en una situación en la que podamos constatar hasta dónde podemos llegar, porque si nos pusiera, nos sorprendería ver la capacidad que tiene el ser humano de superación. Yo siempre pienso, cuando veo escenas de catástrofes naturales o imágenes o historias reales en las que se ve, por ejemplo, pues toda la época del nazismo en Alemania, atroz, los supervivientes, lo que contaban, en qué condiciones mal vivieron, porque eso no era vivir, y lo superaron, y uno, yo por lo menos, me doy cuenta de esa capacidad que tiene de superación el ser humano. Por tanto, en medio de la enfermedad y del dolor, siempre se pueden hacer muchas cosas. Y el dolor es creativo también en ese sentido, que nos permite, debemos pensar, si nos importa Cristo, si nos importan los demás, debemos pensar siempre, ¿y qué más puedo hacer yo que no esté haciendo? De ahí mi afirmación en el texto de que uno tiene que ser honesto ante Dios. Ante Dios, eso es suficiente. Honesto para no ocultar, para no mentir, para no, no sé, ser fraudulento, digamos. Pero no es que un ser humano transforme el sufrimiento, ¿entendido? Sino que su forma, porque uno a uno es personal, su forma de asumirlo en esa respuesta que le da, pues hace que no sea tal sufrimiento, ¿no? O sea, hasta ese punto incluso es decir, pues no, porque una madre, un padre, que yo lo suelo poner muchísimo como ejemplo, que tienen que sacar a los hijos y que lo hacen, y que están dispuestos a dar la vida por ellos, si fuera preciso hacerlo, y ponerse en su lugar, en caso de gravísimas, María, entonces ellos luego van a decir, se van a quejar de eso que han hecho, o lo van a tomar como un súper esfuerzo que va, que va. Pues es que el amor a Dios es así. Uno no tasa el amor que hace, el amor que le da. No lo tasa nunca, al revés, le parece escaso y pobre el amor que le da a él y a los demás. No sé si he respondido a su pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, podemos pasar adelante. Hola, buenos días. Es un tema tan tremendo, ¿verdad?, que a lo mejor uno se queda sin palabras, ¿no es esto? Sí, y yo te pregunto, ¿qué digo? Porque... Perdón un momentito, tenemos otra pregunta, sí. Doctora. Muy bien. Sí, buenos días, mi nombre es Esther Rivera. Por favor. Mi nombre es Esther Rivera y, bueno, yo lo que quisiera, no sé si podemos agregar en este tema.
Quisiera comentarle que cuando yo estaba leyendo el libro, como que cuando llegó a un ejemplo de, no recuerdo el nombre, de una santa, que ella, de la fe que ella tenía, pues a ella no le importó ir a cuidarle a esa persona que tenía cáncer. Entonces, ella más de lo que le cuidaba, le besaba las heridas, ¿entiende? Entonces, bueno, y cosas así que para mí me pareció, me quedé como en shock. Entonces, yo me quedé como pensando que eso era masoquismo. Dije, ¿cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo hacer entender a las personas que eso no es masoquismo? ¿Cómo? O sea, un punto más aparte de lo que está en este libro, porque como que yo también a veces pienso que, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar a eso? Gracias. Muchas gracias. Es muy interesante que haya planteado esta pregunta, porque quizás se pasó por alto un detalle que también está en el texto, ¿no? Que primero, volviendo atrás, no todo el mundo tiene que reclamar el dolor, ojo, ¿eh? O sea, que ha habido personas que efectivamente de vida santa lo han reclamado porque querían unirse a esa pasión redentora de Cristo, pero que también ha habido otros de vida santa que no lo han reclamado y también se han unido a la pasión redentora de Cristo con su vida, la que ya bastante heroicidad tiene, aunque no tenga dolor y no tenga, o sea, no tenga sufrimiento físico, ¿verdad? Pero esto que usted plantea entra dentro del misterio y de la gracia, y desde luego, por eso digo que es muy interesante que lo haya planteado, no es necesario, no es algo que tenga que darse, no es exigencial, no se le puede pedir a nadie, y Dios no pide esto al mundo entero que lo haga. Seguramente usted se refiere a Santa Catalina de Siena y puede que también a San Francisco de Asís, que son estos dos casos de personas que están en el texto, puede que haya alguna más, porque ha habido más de vida heroica, que hayan tenido este gesto espontáneo porque sentían que dentro de sí que debían hacerlo, ¿eh? Pero no es algo que se pueda exigir a nadie, porque se comprende que el besar las llagas purulentas de una enferma, por ejemplo, pues que sea repugnante, que repugne inicialmente. Pero es que Dios no pide eso. Yo, por si no ha quedado claro en este momento, aprovecho para decirlo, que el hecho del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento que le llega a todo el mundo, miren, simplemente es que no se dramatice más allá del drama que esto conlleva. Simplemente esto. Y que si uno se plantea el vivir la santidad, el vivir la virtud, el amar a los demás, que en definitiva se trata de esto, amarles como otros Cristos, pues es suficiente con no hurtar, no engañar, no ser fraudulento, no estarse quejando por sistema, no quejarse, es decir, tener una gallardía, tener una elegancia en la forma de asumir el dolor, y lo demás, a quien le llegue, pues lo habrá visto, Dios le habrá dado una gracia para que lo vea, pero no es algo que se nos exija, porque esto sería, como comprenderán, tremendo, ¿no? Cualquiera diría ahora, anda, pues encima de lo que conlleva ya el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, además, ¿voy a añadirle todo esto? No. Simplemente, pues que seamos personas educadas, personas sensibles, personas entrañables, que tengamos piedad por los que sufren, que les tengamos mucho respeto y también la exigencia cuando haya que tenerla. Y por esto digo que quien tiene experiencia puede apreciar todos estos matices mejor que quien no lo tenga, nada más. Pero en lo otro no hay masoquismo, hay gracia, como no lo hay en reclamar el dolor. Porque ¿qué ocurrió? Y hay que decir lo que continúa este hecho. Bueno, pues que Catalina de Siena besó las llagas purulentas de esa enferma y eso fue no único motivo para su canonización, que va, tuvo una vida tremenda, ¿no? Como prácticamente todos los santos,
Pero desde luego, pues ella dio el ejemplo de que esa misma persona con la que había tenido ese gesto imponente, que no tiene calificación, pues después se siguió quejando de ella, siguió llenándola de maledicencia, de incomprensión, de muchas cosas, y aún así ella continuaba viviendo la caridad. Pues esto es lo grande, esto es lo grande de los santos. Hayan tenido enfermedades o no, esto es lo grande. Han pasado por encima de las situaciones, ¿no?, que se le planteaban o se le presentaban, de las contingencias de la vida, dando de sí pues todo lo que vieron que podían dar de sí en ese momento, ¿eh? Pero no hay ni patología alguna ni masoquismo, no hay deseos desnudos de sufrir, no lo hay. Por esto Santa María Magdalena de Pachis decía, dadme sufrimientos, pero dadme paciencia, y muchos han tenido verdaderamente temblor y miedo ante el dolor. Yo no he querido entrar en estos matices porque entiendo que es muy poco el tiempo que tenemos, ¿verdad?, para la densidad de un tema como este, y como tienen ustedes el libro, pues comprendo que ya, si no lo han leído, lo leerían. Pero queda claro que no hay nada de esto, no hay. Simplemente hay amor a Dios, y esto, en un momento dado, han entendido, han visto, han creído que tenían que poner ese signo, ese gesto con una persona en concreto, y solamente algunos, la mayoría no. Pues muchísimas gracias. Doctora, buenos días. Les saludo desde acá del centro del país de Ecuador, desde la ciudad de Guaranda. Primero, en agradecerle, es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de compartir una jornada con usted. Es la primera vez, en cambio, que la puedo ver a través de video. La primera vez fue hace 8 años y de verdad le agradezco a Dios esta oportunidad. Doctora, mi pregunta más va enfocada en el ámbito personal y es la siguiente. ¿Qué podemos hacer los que no estamos inmersos en la vida heroica para aceptar el dolor y el sufrimiento como parte de nuestra vida? Y dejar de acusarle tanto a Dios, que es el culpable de los mismos. Bueno, eso de que no estamos inmersos en la vida heroica, a lo mejor es una apreciación muy precipitada, porque esto es una escala. Es decir, en la medida que uno se propone ir de bien en bien hacia un bien mejor, ya está transitando por ese sendero. En ese sentido, lo que añade la vida heroica, la vida santa, en este sentido que aparece en el texto, es el de que tiene como horizonte de su vida, como objeto de su vida, a Dios. Con independencia del estado que tenga, incluso puede no estar vinculado a ningún instituto religioso, realidad eclesial. Ahí el Papa Francisco lo está recordando en numerosas ocasiones, y esto es muy bello, muy esperanzador, que hay muchas personas anónimas. Él pone el ejemplo muchas veces de las madres de familia, de las abuelas, ¿no? Muy en concreto, porque en este desvivirse por los demás. Esto por un lado. Y quiero decir que en la medida en que uno está persiguiendo un bien y otro bien cada vez mayor, entonces el hecho de que no le haya llegado el dolor no pasa nada, porque no tiene por qué reclamarlo, que no se sienta mal, dice, pues yo lo voy a pedir, pues no, porque esto también es una gracia. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues es que mi idea con este libro ha sido, y lo dije al principio y lo repito ahora, tener modelos. Es decir, estamos hablando de realidades, son personas reales, vivieron, se constata históricamente que existieron, están los documentos de su vida, una Teresita de Lisieux, por ejemplo, ¿no? Imponente mujer, a lo mejor peculiar en la manera de escribir, ahí está su autobiografía, Historia de un alma, pero magnífica, ejemplar en su vivencia de la enfermedad, de la tuberculosis y de todo el proceso que le llevó a la muerte, que está reflejado, gracias a Dios, en el cuaderno amarillo. Esto se sigue y es impresionante la cantidad de cosas que superó. Por tanto, cualquiera de nosotros está en disposición
de asumir el dolor y la enfermedad, porque aquí hay pinceladas que también son comunes a los que no son de vida heroica o de vida santa. Pero quiero decir que es que un santo no es el que se levanta, se eleva 3 metros por encima del suelo, ¿me comprenden? Esto ya lo sabemos, sino que está en la cotidianidad del ordinario, en lo que ordinariamente tenemos que hacer, que nos cuesta tanto, eso que más nos contraría y que cuando se padecen enfermedades o dolores o cronicidades, sobre todo, cuesta tanto, que he mencionado hace unos minutos. Pues esto es lo que ¿qué hay que hacerme pregunta? Pues ser muy honesto. Uno sabe si puede fingir el dolor o no. Uno sabe, porque es una experiencia tan íntima, tan peculiar, tan personal, que como yo he dicho en el juicio del dolor, yo no he hablado del que de los parámetros por los que se rigen los médicos. Por cierto, que yo he hablado hasta con el que fue presidente en un momento dado de la Sociedad Española del Dolor en su despacho, cuando yo vivía en Salamanca, y se lo dije, le dije, mire, el dolor del que yo hablo no es mensurable, no se pueden utilizar tablas, en fin, ni otros mecanismos como los que ustedes utilizan. Y entonces, por ejemplo, el fraude no se puede medir, pero uno lo sabe, que puede utilizar para decir, es que ahora no puedo hacer esto porque me encuentro, es que me duele, es que justo ahora, es que no sé qué. Bueno, y uno sabe si está diciendo la verdad o no. Y dentro de que diga la verdad, que puede decirla, también sabe que puede esforzarse y a lo mejor se sorprende de que puede hacer mucho más de lo que cree que puede hacer. Y en ese punto es en el que me sitúo yo. De manera que yo, ya que me hace una pregunta personal, también lo digo muchas veces, que a mí, sin pretensión de nada, sino porque llevo muchas décadas en este tema, no viene al caso especificarlo aquí, pero con experiencias muy diversas y constantes, personales, quiero decir, es muy difícil que una persona me engañe, porque sé lo que es convivir con el dolor físico casi continuamente desde hace décadas. Por ejemplo, entonces yo podría decir, bueno, pues yo no voy a Madrid a dar la videoconferencia, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer la otra. Y quien conoce un historial clínico a lo mejor diría, oye, pues es que tiene razones más que suficientes para esto. Ni se me ocurre. Y no considero que yo sea más que nadie, sino es una convicción personal. Y por esto, como decía, cuando me propusieron impartir la lección inaugural del curso académico 2006-2007, no lo dudé, y dije, ¿yo qué puedo aportar? Casi que es como una especie de testamento vital, incluso, ¿no? Y yo estoy en este camino como usted y como tantas personas, nada más, a lo que Dios quiera y como Él quiera y cuando quiera. Y todo esto, pues, es tratar de llevarlo elegantemente en esta vida. Y créame que se puede hacer muchísimo. Muchas gracias. Muy buenos días. Le habla Cintia desde acá, de la ciudad de Esmeraldas. Doctora, ante todo, un gusto poder verle y escucharle. Yo quisiera que me aclarara una duda personal. Tanto hemos hablado esta jornada del dolor del amor, pero no expresamos nada del amor. Yo quisiera saber hasta qué punto el amor puede transformar el dolor y el sufrimiento en gozo espiritual. Gracias. Sí, es muy fácil, porque le respondo con el ejemplo de la mamá que decía antes, que me gusta mucho, la mamá o el papá, ¿no? Cualquiera de los dos, me gusta mucho porque creo que es muy ilustrativo de que el sacrificio, todo lo que se soporta para sacar adelante a los hijos cuando son padres y madres como toca, que no son desnaturalizados, entiende que son padres y madres pues como deben de ser, un padre y una madre que ha traído una vida a este mundo. No juzga esfuerzo, no juzga sacrificio absolutamente nada. Es más,
hay enfermedades que permiten donaciones, es que no lo dudan, que donar un órgano, incluso aunque les pudiera costar la vida, lo harían para salvarla de ese ser querido, ¿comprende? Entonces, todo esto se entiende, que hay un gozo místico, hay un gozo espiritual, cuando hay un referente al que se le ama tanto, tanto, que no hay límites en ese amor. Yo pongo el ejemplo humano porque una madre, la mía, siempre me dice, claro, tú, como no has sido madre, no sabes lo que es eso, ¿no? Siempre me dice esto hace muchísimos años. Bueno, y trato de entenderlo, porque sí que he visto siempre, toda mi vida, y lo sigo viendo alrededor, el desvivirse de una madre y de un padre por sus hijos, al límite y sobre el límite de sus propias fuerzas, hacen lo que sea. Entonces, cuando uno tiene ese amor a Dios, además es que le da gracias por poderle ofrecer algo, sabiendo que en esa cruz, en la que sigue clavado, está el que nos rescató para toda la eternidad. Esto que dice un amigo mío, dice, que tiene 7 hijos, y dice, cuando los veo, pienso, me impresiona y me emociona, he traído a este mundo vidas para Dios, son vidas para la eternidad, porque para quien ama a Dios, este mundo es transitorio, aquí no se queda, y lo que hace es ir a amasar, va amasando experiencia tras experiencia para... vivencias de amor que van a ser su corona de gloria en la vida eterna. Y esto es un acto de fe. Muchas gracias. Pues gracias, ya hemos terminado, me dicen. Gracias por su atención y les repito mi gratitud por haberles podido ver en esta ocasión y haberme podido dirigir a ustedes y manifestarles mi afecto, mi profundo afecto y ese sentimiento de familia que tengo con todos ustedes y con Ecuador, porque sé que acogen todo lo que he ido escribiendo modestamente con muchísimo cariño. Que Dios se lo pague. Muchas gracias.